Ese azul que tiene el cielo se nos puede un día acabar. Pensemos en un azul que lo pueda solucionar. La naturaleza llora cuando la van a quemar. Nadie se imagina las consecuencias que va a causar. No tendremos el agüita ni aire puro para respirar. El sol nos está quemando. Nadie se va a salvar. Si sus hábitos no cambian para el mundo mejorar, luchemos por un mañana sin la tierra destrozar. Serán nuestros hijitos quienes disfrutarán ese mundo tan hermoso lleno de vida y paz. Soy capaz de cuidar el medio ambiente. Con los prajes o proyectos de reciclaje con botellas plásticas, es una forma de reutilizar botellas plásticas y transformarlas en manualidades como variedad de flores. Pasos que debemos seguir. Primero, lo primero es buscamos el material reciclable, o sea, las botellas plásticas. Segundo, las lavamos con agua y jabón. Desecharlas genera un alto nivel de contaminación, ya que una botella demora 700 años en descomponerse. Reciclar es una excelente opción ecológica de cuidar el planeta. Una parte importante, amiguitos, para nuestra educación es cuando nos enseñan a reutilizar, a reducir y a reciclar los diferentes residuos. Las botellas plásticas recicladas son una gran herramienta para la educación artística o manualidades. Con las botellas plásticas hacemos hermosos detalles, flores para decorar fiestas especiales como la de nuestra patrona Rosario. Con pasitos para el presente y para el futuro, con un poquito de creatividad, cuidemos el medio ambiente. Podemos utilizar la creatividad para inspirarnos y lograr muchas manualidades con simples botellas de plástico. Por favor, cuando tengas una botella, no la tires, guárdala. Es muy divertido trabajar en nuestro proyecto. No te bachura pichu, tú en el medio mete. No te bachura pichu, tú en el medio mete. Los niños del Rosario, para el futuro, pasitos estamos dando. Cuidamos el medio ambiente con botellas reciclando. Cuide su entorno, no lo contamine. La naturaleza le cobra para que afine. Hagamos manualidades, tenemos grandes talentos. Hagamos nuestros detalles ecológicamente y sin descuentos. No seamos gris con el ambiente, clasifiquemos nuestra basura, demostremos nuestra cultura. Reutilice la basura en todas sus labores y en sus ratos libres hagamos hermosas flores. Cuidar nuestro planeta es agradable y divertido, un compromiso de todos, el suyo y también el mío. Con el material reciclaje que encontramos en nuestra zona, decoremos la fiesta para en honor a nuestra patrona. Por favor, cuando tengas una botella, no la tires, guárdala, es muy divertido trabajar en nuestro proyecto. No te bachura pichu, tú en el medio mete. No te bachura pichu, tú en el medio mete.